Me preocupa mucho la insensatez de Ali. Sigue siendo mi hijo. Al menos me alivia saber que está vivo. Oye, Semile, ¿te parece bien si voy a verlo? Como tú quieras, Hasefe. No, no. Él se lo merecía. Bueno, pues ya me voy. Tendrá que ir a mi casa. Anda, hija, acompáñame a la puerta, por favor. Ya me voy, mi niño. Adiós. Hasta luego. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos! Mamá, ¿puedo salir a jugar un poco al patio? ¡Ay, claro que sí, mi niño! Pero primero deberías ponerte tu abrigo. Si no, te va a dar frío, ¿entiendes? Ven aquí, hijo. Ponte esto primero. Anda, hijo, ve. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Le dijiste que no al pescador, Semile? ¿Y eso qué? Le dijiste que no. ¿Verdad? ¿Que así fue? Sí, pero no es asunto tuyo. Debió haber quedado muy sorprendido. No sé ni de qué estamos hablando. ¡Lárgate de mi casa, Ali! ¡Semile! Caroline se fue. Pronto regresará, no te preocupes. ¡Vete de mi casa! Dije que Caroline se fue. Por fin me dejó. ¡Me dejó! No regresará de nuevo. No me importa. ¡Vete de mi casa! ¡Lárgate! ¿No entiendes? Es nuestra oportunidad para empezar. Juntos. No, no lo entiendo. Dije que te largues. ¡Semile! ¡Largo! Escúchame, es una oportunidad, Semile. ¡Ali, lárgate de mi casa de una vez! Solo escúchame, Semile. Por favor, escúchame. ¡Ali, lárgate ya, por favor! ¡Semile, déjame hablar! ¡Ya basta! ¡Ya vete! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? No estamos bien, Semile. Al contrario. Fue el divorcio. Deberíamos estar juntos de nuevo. Estás soñando. No es un sueño. Ya entendí. Estoy seguro. No debimos habernos separado. Podemos arreglarlo juntos, Emilé. Olvidémonos de ellos. Y comencemos de nuevo. Emilé. ¿Te casarías conmigo? ¿Lo intentamos de nuevo? No está siendo coherente. Dame las llaves. Sí. No soy coherente.
¿Por qué? Dímelo. Porque cometimos un error. Eso lo entiendo, Semile. Y tú lo entenderás. Pues no creo que haya nada que entender. Yo no cometí ningún error. Tú sí. Ni siquiera intentes involucrarme en eso. ¡No, Semile! ¡No! ¡Cálmate un poco! ¡No! ¡No! Cometimos un error. Y podemos arreglarlo, ¿sí? ¡Ali! ¡Semile! ¡Ali! ¡Sé inteligente y usa tu cabeza! ¡Ali! El destino nos reunió de nuevo, ¿no lo entiendes, Semile? ¡Ali! Conocer al pescador fue un símbolo. Ahora él y Caroline salieron de nuestras vidas. ¿No es una oportunidad? No lo descartes, el destino quiere que estemos juntos. ¿No lo entiendes, Semile? El destino quiere que estemos juntos de nuevo. ¿No lo ves? El destino no quiere nada. ¡Estás loco! Semile. No hay manera de hacerlo, no importas. Es como si estuvieras muerto, ¿entiendes? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, animal! ¡No me hagas enojar! ¡Abra la puerta! ¿Qué crees que es mejor el pescador? ¡Abre! ¡Él también cometió errores! ¡Escucha! ¡Provocó el suicidio de su propio hijo! ¡Por eso asesinó a su amante y hasta estuvo en la cárcel! ¿Qué no lo sabías? ¿Eh? ¿Por qué no te importan esos errores? Dime, Semile. ¿Eh? ¿Por qué no me das la oportunidad, eh? ¡No me das la oportunidad! ¿Por qué, Semile? ¡Dime, por qué! ¡Me das asco! ¡Eres desagradable! ¡Déjame en paz! ¡Por favor! ¡Déjame en paz! Semile. Semile. Por favor. Semile. Piensa en tus hijos. Semile. Ali, no. Semile. Semile. No. Semile. Semile. Por Semile. Favor. Semile. Ali. Escúchame, Semile. Te extraño mucho, Semile. Cuando supe lo del pescador, no pude dejar de pensar en ti. No te sacaba de mi mente, me volví loco. Semile, me volví loco. Ven aquí. Sé mi mujer de nuevo. ¡Ali, no! ¡Ali! ¡Ali! ¡Quieras mi esposa! ¡Ali, ya! ¡Quieras o no, estaremos juntos otra vez! ¡No! ¡No, por favor! ¡No te vas a ir! ¡Ali! ¡No seré tu esposa! ¡Estamos divorciados! ¡Eso ya no importa! ¡Ya no te quiero! ¡Serás mi esposa! ¡De nuevo! Thank you.
¿Estás ahí?